Aquí está el inmueble, y es que de la Benito Juárez se expandieron por todo México y ya le quitaron esta casa a una diputada, que repito, esta diputada que te voy a presentar a continuación, la que estamos viendo aquí en estos momentos, de la Gustavo Madero, diputada local Distrito 3. Bueno, era la asistente mano derecha de la sobrina de Felipe Calderón. Se amparó, pero cuenta con orden de aprehensión. Ya ven que diarios se amparan cuando pues ya sienten que se los va a llevar la calaca, se los va a cargar pifas. Y bueno, esta es la diputada y este fue el inmueble que le acaban de quitar. Pues bueno, aquí está, la fiscal Ernestina Godoy informó en los periodistas que la diputada Luisa Gutiérrez Ureña está bajo investigación vinculada al cártel inmobiliario del PAN por narcomenudeo. No, si les digo que aquí pura ficha gorda. Ahora, curiosamente, ya la sobrina de Calderón ya anda en las Europas, ya anda pidiendo asilo político, ayuda, que porque Claudia está en su contra, Ernestina la anda persiguiendo. No, no, no es persecución, es que paguen los delitos que han cometido. Ya basta de tanta simulación y de tantas mentiras de esta gente sin escrúpulos, sin ética y sin valor. Qué fácil. Me robo el dinero, me lo friego, me lo ahí apechugo, lo desvío, y ya después, cuando me cachen, ya digo que soy perseguida política, ¿no? Pues, ¿de qué se trata? No, ahora resulta que las víctimas son ellos. Cuando ese dinero se lo quitan al pueblo para enriquecerse, para llenar sus cuentas de dinero, irse a comprar en Miami, en España, ¿no? Darse vida de ricos. Y no solamente eso, mi querida familia, sino que además ahora se las quieren vender a los extranjeros, de que ay, pobrecito. Y otra, ¿quién fregados son los extranjeros? Uy, qué miedo, miren cómo estamos temblando. En México manda México, así que va, que vaya si quiere con los reyes, las reinas, o a ver a quién encuentra ya la señora ridícula. En México manda México y en México manda el pueblo. Y si ya quedó, órale. Órale, friéguensela, porque debe de pagar sus delitos, ¿no? O sea, vámonos con todo, porque ellos sí pueden fregar al pueblo y uno no puede reclamar lo que se robaron. Pues no, no, o todos coludos o todos rabones, y esto es justicia y marcar precedentes que ya no se pueden andar robando el dinero. Vámonos, recio, vamos a escuchar. Saludos desde el Parlamento Europeo. Estoy aquí presentando una carta denuncia ante el Parlamento por lo que está ocurriendo en México. Están espiando opositores, está en riesgo la libertad de expresión, está en riesgo la democracia. Tenemos un proceso electoral muy importante el año que entra. Y bueno, después de haber visto el reportaje del periódico New York Times, en donde están espiando a opositores, están espiando también a ciudadanos que no comulgan con las ideas de Morena o que se han atrevido a levantar la voz. Y bueno, vamos a tocar puertas a nivel internacional porque no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados ante este espionaje. Y me solidarizo con las y los compañeros que están siendo perseguidos. Ahí, saludos desde el Parlamento. Ahí yo me pregunto, esto no es espionaje. O sea, te robas un dinero, descubren que te lo robaste, te exigen que lo regreses y ya es espionaje. Cuando es algo que nunca te ha pertenecido porque lo compraste con dinero que no es tuyo. Pues ahí está la señora, curiosamente, alguien le dio el pitazo. Ahora vamos a escuchar lo que dice Clara Brugada, actual coordinadora de la Ciudad de México, respecto al candidato que está proponiendo la derecha. Vamos a escuchar. De utilizar estos elementos, yo te quiero decir que la compañera o el compañero menos posicionado de Morena, de los aspirantes, el menos posicionado, le gana a Santiago Taboada. Es decir, Morena está tan fuerte en esta ciudad que cualquiera de los que competimos para participar le ganábamos a Santiago Taboada. Omar y yo siempre salimos en los careos empatados. Sí, de las frente a la oposición. Entonces, la opinocracia
los de la oposición, del frente, la derecha, el panismo, pues debe tener claro a quién están proponiendo, a quién van a decidir, aunque lo escondan por todos lados, ahí ya hay un dedazo. Y por supuesto que Morena va muy bien en las encuestas en esta Ciudad de México. ¿Podrán decir lo que sea? Bueno, pues ahí está parte de la declaración que dio Clara Brugada. Ahora vamos a escuchar en esta otra entrevista qué representa Taboada. Además de que, bueno, el dedazo, ¿no? Porque así se maneja la oposición. Además de que representan también, bueno, los intereses de la corrupción. Pues tienen que poner a alguien que sea fiel a la, pues, a las mañosadas que acostumbra hacer el PAN. Y que caigan todos, todos los que han robado, que caigan. Vamos a escuchar. Seguramente Taboada va a ser el candidato ya oficial del PAN y probablemente lo será del Frente. Bueno, opositor, entonces, sí. Pues él representa fielmente, él es el mejor candidato que representa fielmente al cártel inmobiliario de esta ciudad. Seguramente Taboada va a ser el candidato ya oficial del PAN. Y probablemente lo será del Frente. Bueno, opositor, entonces, sí. Pues... Ahí está, más claro ni el agua, representa la corrupción y les vamos a ganar en el 2024. Ya lo dijo Mario Delgado, vamos a sacar 10 de 10 estrellita, nos vamos a ir con las 9 entidades federativas, vamos a ganar la presidencia de la República y no les vamos a dejar nada porque son re mano largas y se van a querer robar todo lo que tengan en su camino. Ahora, ¿qué más dijo Clara Brugada? Bueno, pues también denunció a Xochitl de que ya anda dando despensas, anda regalando cosas. Y en las autoridades electorales, apá, ¿dónde están? Aquí dice, Xochitl Gálvez lucra políticamente con el agua, llevó una pipa y pide votos a cambio. Eso es reprobable desde todos los puntos de vista. Además, es un delito electoral. Si de verdad quiere ayudar, no haga propaganda ni show. Dos, no lucre con las necesidades de la gente. Eso es lo que más... Eso no es más que oportunismo político. Pues ahí está la señora sacando sus mañas, reniega del PRI, pero es más priista que nada.